Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BM Informática. Hoy a la sección de Photoshop es arte. Ya saben, esa sección dentro del canal donde realizamos tutoriales de Photoshop paso a paso y bien explicados para que puedan entender y avanzar en este programa. Bien, como han visto en el título del vídeo, hoy vamos a hacer un efecto que se llama Arte en el Café y vamos a hacer como si tuviéramos en una fotografía de café, pues un animal como si fuera la espuma, un animal o lo que ustedes quieran, cualquier silueta serviría para nuestro propósito. Bien, y antes de empezar, como siempre, les recomiendo el curso de Photoshop que tenemos en el canal. Les voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo y también en las tarjetas. Y ya saben que es un curso de algo más de 6 horas de duración en un solo vídeo. Pueden decir, es que es muy largo, pero está dividido en capítulos, que los tiene en la descripción del vídeo, así pueden ir pinchando en cada capítulo. Y lo bueno que tiene es que es solo un vídeo, no tienen que ir saltando de uno a otro. Y de esa manera es más fácil siempre seguirlo. Además, como siempre, y todo lo del canal es totalmente gratuito, o sea que no tienen excusa para no seguir este curso. Bien, vamos con el efecto de hoy. Bien, y antes de empezar, como siempre, les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic. Bien, pues accedemos a Photoshop y yo tengo dos fotos. Si las quieren usar las mismas, las tengo en la descripción del vídeo, hay un enlace. Tenemos una que es el fondo con esta taza de café y luego un león en blanco y negro que pueden usar lo que ustedes quieran. Bien, si empezamos, primero lo que vamos a hacer es la capa fondo, le quitamos el candado para poder trabajar fácilmente y vamos a mover la imagen del león al café. ¿Cómo? Pues voy a la imagen del león, cojo la herramienta de mover y lo voy a mover. Si se fijan, yo siempre en esta herramienta tengo marcada selección automática y mostrar controles de transferencia, porque de esa manera para hacerlo más pequeño todo, más grande, es mucho más fácil. Bueno, pincho en ella y la voy a mover hasta más o menos ponerla encima del café. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a bajar la opacidad del propio león, hasta, digamos, ver la taza. Pues, por ejemplo, ahí yo ya veo la taza. Esto viene bien pues, si la imagen es más grande que la que yo tengo. Bien, entonces yo lo puedo ir ajustando de una esquina, de donde yo quiera. Lo voy a girar, por ejemplo, en mi caso, lo voy a poner así. Lo podría hacer más grande, más pequeño, ya un poco como ustedes quieran, hasta que les quede en la forma que les gustaría. Bien, acepto y vuelvo a dejar la opacidad como estaba. Ahí estaría. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a ir a hacer un desenfoque gaussiano. Filtro, desenfocar. Desenfoque gaussiano y aquí pueden poner entre 3 y 6 píxeles. Esto lo hago para que quede más redondeado, digamos, los bordes del propio café. Entonces yo creo que en mi caso con un 3 valdría. Le voy a dar OK y continúo. Bien, entonces ahora a continuación, si ahora sí voy por imagen, voy a ir por ajustes y voy a buscar la opción que pone umbral. Entonces en umbral lo que yo voy a hacer es ir moviendo hasta ver dónde me interesa más, si quiero que se vean menos los rasgos, en este caso del león, o que se vean más y más redondeados. Yo voy a hacer que se vean más, entonces por aquí lo voy a dejar. Y le doy OK. Bien, uy, que se me ha escapado ahí la imagen. Bien, entonces ahí ya continuamos. Vamos a esconder la imagen del café. O sea, me voy a ella, le doy al ojo y me quedo en la capa que estoy, que es en la de león, el león o la imagen que ustedes tengan. Me voy a canales y aquí tendría que salirme, eso es 4 canales, RGB, rojo, verde y azul. Voy a hacer control clic aquí encima del dibujo en RGB y como ven ahí ya me ha seleccionado lo que es la parte que a mí me interesa, o sea, las zonas que yo voy a dejar dentro de la imagen. Bien, ¿qué hago ahora? Pues vuelvo a capas aquí y si yo ahora le doy a
tecla de suprimir, ya le he dado a suprimir, como ven ya ha desaparecido toda la parte que yo no quiero. Deselecciono y continúo. Bien, voy a activar el ojo aquí para poder seguir. Y ahora voy a hacer doble clic en el estilo de capa, o sea, eso es en la capa que estoy, en la capa 1, que es donde está el león, le voy a clicar dos veces. Bien, entonces voy a ir a superposición de colores, esta opción de aquí. Y aquí, bueno, se me ha puesto un blanco porque yo ya tenía el blanco como primer color aquí, que es además el que me interesa. Si no lo tienen, clican aquí y eligen el blanco. Vamos a dejar el modo de fusión en normal y vamos a dejar también al 100%. Bien, ahora paso a la opción que tengo aquí de satinado. Bien, entonces aquí en satinado lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a poner el siguiente color, que sería F6. Se lo dejo en digamos, nomenclatura de página web. EDC5. Bien, ahí como ven es un color más parecido al de un café, por decirlo así. Y le doy OK. Bien, entonces aquí tendríamos multiplicar, que lo dejamos así. Y la opacidad la vamos a poner al 100%. Ahí estaría. A continuación, el ángulo lo dejamos en un 90%. Vamos a poner 30 píxeles en la distancia. Y vamos a poner 40 píxeles en el tamaño. El contorno lo dejamos así. Y aquí hay dos opciones que son suavizado e invertir. Que en principio que no estén puestas, o sea, como yo las he dejado. Bien, entonces nos faltaría ahora una que es bisel y relieve. Pasamos a ella, esta de aquí, bisel y relieve. Y vamos a coger la técnica de relieve, que sería esta. Y aquí vamos a coger la que pone redondeado. Vamos a poner una profundidad bastante grande de 210 para que nos haga bien el efecto. Y en tamaño, bueno, aquí sería arriba y en tamaño 30 píxeles. Esto, como siempre, jueguen con ello hasta encontrar lo que ustedes están buscando. Y sería 30 y aquí pondríamos un 5. Bien, ahora vamos a poner en el ángulo, le vamos a poner 120. La luz global no la tocamos, o sea, no la marcamos. Y 50 grados aquí en la altitud, digamos. Bien, seguimos. Bueno, el contorno del resplandor como tenemos, suavizado como está. Y aquí donde pone sobreexponer línea añadir, bueno, si no tienen esa opción de fusión, es la que tienen que poner, sobreexponer línea añadir. Lo vamos a dejar en blanco. Y vamos a poner un 20%. Bien, y ahora a continuación nos queda la segunda parte, que aquí vamos a poner luz fuerte. Aquí. Y el color vamos a poner el siguiente. 58-2C-19. Y le vamos a dar OK. Bien, entonces continuamos. Le vamos dando OK. Ah, me falta la opacidad, perdón. La misma que en el anterior, como 20 o así, para que no salga muy forzada, porque yo la tenía en 100 y como ven ahí era demasiado el efecto. Vale, entonces le dejamos en 20 y le vamos a dar OK. Bien, continuamos. Ahora nos vamos a ir a filtro distorsionar zigzag. Y en zigzag, vamos a hacer esto un poquito más pequeño, de este menos, para que se vea bien. Vamos a poner los siguientes valores. Ponemos 21, ponemos un 6 aquí en crestas. Y finalmente, aquí tenemos diferentes opciones, le vamos a poner fuera del centro. Y le vamos a dar OK. Bien, entonces como ven ahí lo ha hecho como más abultado, que es una de las cosas que nosotros estábamos buscando. Y vamos a hacer ahora un filtro desenfocar, desenfoque gaussiano de un píxel. Para que le dé un poquito más de desenfoque a lo que estamos haciendo. Bien, ahí lo tendríamos. Y ahora como última cosa, control al shift más E. Y de esa manera ya tenemos nuestro, nuestra espuma de la leche con forma de león y el tutorial terminado, que como ven nos ha quedado bastante bien. Esta última acción que hemos hecho ha sido juntar todos los efectos en uno.
Y aquí lo único, pues si quieren hacer otros, podríamos quitar este. Y aquí lo único que tendríamos que cambiar es este elemento, que como ven lo podría poner por otro y mantener los efectos. Y eso sería una opción bastante interesante. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso. El canal Seven, historias para gente interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión, con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y finalmente el canal de biografías de ficción, donde van a encontrar diferentes personajes ficticios de los cuales hemos creado una biografía basándonos en los datos que teníamos a nuestro alcance, como si hubiera vivido ese personaje. Ya pueden ser personajes de novela, personajes de película, serie de televisión, cómic e incluso videojuego. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo. Toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS-DOS, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.